Amigos y amigas, muy buenas tardes. Aquí estamos con don Wagner Bindas de la empresa Constructora WM Osa, situada en Cañaza, Puerto Jiménez, zona sur-sur. Estamos enfrente de Golfito, en lo que conocemos como la península de Osa, contiguo al Parque Nacional Corcovado. Para venir en carro salimos de San José. Pueden tomar dos trayectorias. Una sería por Costanera Sur, que llamamos, que es toda la costa. Y la otra sería por la Ruta Nacional, que es el Cerro de la Muerte, que conocemos popularmente. Por Costanera podemos durar entre 4 o 5 horas, y si venimos por la carretera de Cartago, pues es un poquito más largo, tal vez unas 8 horas. Aquí estamos en uno de los proyectos más recientes de WM Constructora, la empresa de don Wagner. ¿Qué nos puede contar sobre esta construcción que están realizando? Al fondo tenemos un tipo de construcción mixto, en lo que llamamos block y concreto y material liviano. Es una construcción de aproximadamente 100 metros cuadrados. La forma es rectangular en L. Este proyecto inicialmente va a abarcar lo que es habitaciones, sala, cocina, comedor, pero el proyecto final va a llevar una piscina y otros atractivos como deck, zonas de estar, etc. En este momento la construcción está avanzada como en un 70-80%. Estamos finalizando la parte de acabados para luego ingresar con lo que son los enchapes, puertas, mueblería, etc. Nuestra empresa trata de centralizar todo lo que conlleva la parte de la construcción. Iniciamos desde cero, desde lo que es la gestión del permiso de construcción. Luego diseñamos un render para que el cliente tenga una idea clara de lo que va a construir. Gestionamos los permisos, adquisición de materiales, tenemos nuestra fábrica de muebles, todo va incluido, también vidrios, parte eléctrica y todo lo que conlleva la construcción. Básicamente, ustedes se encargan de absolutamente todo. Correcto. Nuestra empresa, lo que hemos venido es creando alianzas con un equipo profesional, desde lo que es el diseñador arquitectónico, lo que es el ingeniero eléctrico, el arquitecto y nuestro equipo en planta, que está mi hijo, mi familia. Se encargan de lo que es la parte administrativa, la gestión de los permisos. Tenemos el equipo en planta también, que se encarga de lo que es la construcción y manufactura de la parte de la madera, porque hacemos como un plus al agregar partes de madera en los detalles. Y acá, como pueden ver, tenemos un equipo de trabajo conformado por unas 8 personas en este momento, donde ellos se encargan de llevar a cabo el proceso constructivo propiamente. Asimismo, la parte administrativa tiene que ver con el ingreso o el acceso de los materiales, el chequeo de los materiales. Y mi trabajo es fiscalizar día a día en la ejecución de la obra junto con el arquitecto. Lo que a muchas personas, entre muchas cosas, les interesa saber es qué tan complicado es construir en Costa Rica, porque de hecho hace muy poco tiempo vi una foto en la página web de la empresa suya de una construcción y un eslogan que decía sí se puede construir. Eso parece implicar que construir en Costa Rica, o al menos aquí en Osa, no es tan fácil. Bueno, nuestro eslogan hace referencia a que sí es posible cumplir los sueños de cualquier cliente, tanto a nivel nacional como un inversionista o un cliente extranjero. Estamos estrenando el cantonato, quiere decir que nuestro cantón de Puerto Jiménez va a contar con municipalidades, va a contar con todos los requisitos fundamentales para construir en esta localidad. Los vamos a independizar de Golfito, que es donde pertenecemos ahorita. Lo más importante es que el terreno cuente con los permisos correspondientes, que la municipalidad, en este caso de Golfito, autorice la construcción en esa propiedad. Si la propiedad cuenta con el permiso de uso de suelo y el permiso de construcción, nosotros podemos construir en la modalidad o en el material que lo requiera el cliente, ya sea materiales modernos o nuevos, como lo que es el prefab block, el super block, o el material tradicional, lo que es una construcción de block en concreto, o estructuras livianas, como podemos ver al fondo, que es una estructura en material liviano montada en bases de concreto sobre un cimiento previo a un análisis del arquitecto también. Entonces, en general, sí se puede construir en Osa. Lo único que debemos de cuidar es que la propiedad donde se va a construir cuente con los permisos correspondientes, que exista disponibilidad de agua, disponibilidad de luz, y lo demás nosotros nos encargamos. Hablemos un poquito más del tema de los permisos, porque Costa Rica a veces tiene fama de ser muy burocrático, que hay muchas trabas que superar. Correcto. Para conseguir los permisos. ¿Qué tan difícil es y cuánto tiempo uno tarda sacando los permisos para hacer una casa como esta? Lo que explicaba anteriormente,
que todavía pertenecemos a la Municipalidad de Golfito, y para nadie es un secreto que la Municipalidad de Golfito tiene exceso de trabajo posiblemente, entonces los trámites son un poco lerdos. Los permisos de construcción los divido en tres etapas fundamentales y cada etapa tiene un tiempo estimado. La primera etapa es la etapa de diseño, creación de los planos constructivos. Eso en promedio duramos 8 días nosotros con el arquitecto. Una vez que esos planos en 8 días estén hechos, se envían al Colegio de Ingenieros. Ese plano es analizado por el colegio y es tasado. La tasación consiste en que el colegio determina cuánto es el valor acá en Costa Rica por metro cuadrado. Una vez que el colegio lo tasa, que en promedio dura 3 días, máximo 8 días, tenemos los insumos para llevarlo a la municipalidad por medio de un sistema digital que se llama el APC, que también lo hace el arquitecto. Ahí es donde está el entrabamiento en este momento, porque solo cuentan con un ingeniero que se encarga de autorizar, analizar y gestionar todos los permisos de la zona sur-sur, desde lo que es Osa hacia Punta Urica, digámoslo de esa manera. O sea, es demasiado el trabajo. Ellos tienen de 10 a 15 días hábiles para contestar y aprobar o denegar un permiso constructivo. Y solo hay un ingeniero que es el que lo aprueba. Entonces ahí es donde se nos atrasa en su momento los 15 días. Entonces, en resumen, de 8 a 15 días en la parte de diseño, eso va a depender si el cliente tiene muchas observaciones. De 8 a 12 días tiene el periodo de respuesta al colegio. Si hay una devolución por parte del colegio que considere que hay un plano que no cumpla, se devuelve. Entonces ahí llevamos 22 días, casi 28 días. Y cae a la municipalidad, que es donde se nos atrasa un poquito más. Entonces solicitamos a nuestros clientes que todo el proceso aproximadamente es de 2 a 3 meses. Pero hemos logrado sacar permisos en 1 mes y 22 días. De tanto trabajo y de conocer el sistema, podemos agilizar grandemente el permiso de construcción. Nosotros analizamos primeramente la información y todo, y valoramos que no exista una traba, que exista agua, que exista luz, que el terreno sea accesible para construir y todo lo demás. Y eso en promedio sería mínimo los 2 meses para poder tener de cero a tener el permiso de construcción.